Pepa Pardo convértese na número 2 da candidatura do Partido Popular en Pontevedra para as eleccións municipais. Ademais, a secretaria xeral será a xefa de campaña e a coordinadora da redacción do programa electoral. Rafa, en los últimos meses, ha ido presentando distintas propuestas que forman parte de este programa electoral que presentaremos. Esas propuestas las integró en lo que se denominó Pontevedra en positivo. Entre ellas, pues ya se presentó y se anunció el tema cultural del clúster, la potenciación de ese Camino de Santiago. También ha sido presentado ya toda la reactivación que queremos hacer de los barrios, especialmente lo hicimos visible con Monteporreiro y también con Mollabao, el compromiso que desde el Partido Popular tenemos con el rural y, como no, con el comercio local. A secretaria xeral confirmou que o programa electoral estará rematado para finais de marzo e que se centrará en 4 eixes: reactivación do emprego e a economía, defensa do transporte público, extensión da reforma urbana a todos os barrios de Pontevedra e o fin do abandono rural. Vamos a tener en cuenta a todos los miembros de este partido y, como no puede ser de otra manera, a todas las asociaciones que forman parte de los diferentes sectores que se pueden ver afectados, tanto sociales como económicos. Para ello ya Rafa y los miembros del partido pues estamos teniendo reuniones con las asociaciones de todo tipo para poder que nos aporten ideas y poder desarrollar un programa electoral que dé una respuesta real a las necesidades de Pontevedra. Rafa Domínguez anunciou tamén que o concelleiro Gerardo Pérez Puga será o novo xestor das contas da agrupación local.